I think it's going on the right direction. If we hadn't had Plan Colombia, we could have had now 200, 300,000 hectares. We have been able to reduce them from 160,000 hectares to 80, 85, it depends what. Obviously, there's a long way to go. Drug traffickers have dug in their heels in Colombia. They're vertically integrated, so they have a lot to fight for, and the fight from now on will be a lot harder. Río Negro agrupa 29 veredas en este sector. Estamos ubicados a unos 150 kilómetros de la capital Florencia, Caquetá. Los campesinos de este sector, de todas las veredas, estaban viviendo del cultivo de la hoja de coca. En un tiempo desplazados del valle, el cual nos centramos por acá en el Caquetá, a causa de la violencia, entonces nosotros pues vimos viable venirnos a sembrar coca, porque miramos que era un producto que se podría sacar ligero y era rentable. El medio de transporte tampoco es el mejor para transportar. Le sale muy caro, porque para llevar una carga de yuca a Río Negro, el transporte que hay, como es tan escaso y tan malo, le cobra muy caro. Ahí a vender, el precio allá no le responde a lo que vale el transporte. En la primera pasada, 4 avionetas fumigando y los helicópteros eran hartos, unos 10. Y de un momento a otro, llegaron las avionetas a fumigar, pues yo estaba muy contento sembrando cacao, ya tenía más de una hectárea. Fue fumigado toda el área, todo el sector, las 29 veredas que cobijan el municipio de Puerto Rico. Han contaminado las aguas, el medio ambiente. Y causó muchas enfermedades, muchas alergias a la población civil, a las madres que estaban embarazadas. Y así pues no podemos ir adelante a ningún momento. Siempre vivimos en el caos. Pasa la fumiga. El campesino queda desamparado en su totalidad, porque no tiene más de a dónde coger para subsistir con su familia, para responder a sus problemas sociales en el hogar. ¿Sí? Queda desamparado el campesino. Estas fumigaciones han afectado más es los cultivos de, como por decir, cultivos de plátano, de yuca, de caña y así otros más. Vemos que la coca está prácticamente viva. This is going to sound very cruel, but I think one of the things that's very clear and that we've told peasants and that we very clearly have said is, you know, we're going to go after the last hectare. And if you plant your hectare of coca in the middle of the other crops, you're making a mistake and you're going to have to pay for it. Thank you.
Thank you.